La toma Messi para De Paul, le puede pegar, ¿eh? La empanó sobre el área, parece adelantado Julián, lo tocó, acá de María frente al área, tiro para arriba con la derecha, le picó antes para Messi, rápido para Messi, viene Leo, toca rápido para Julián, un argentino roquerizo para Messi, pasa a Angelito, pasa a Angelito, para Messi, se vio, va para Angelito. Bueno, ahí lo anticipábamos. Viene el deporte, viene la Copa América y vamos a viajar a Houston, Texas, donde va a jugar la selección argentina mañana. Mañana 22 horas y por eso tomamos contacto, lo presentamos como todos los días. Dani, buenas noches. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas noches. El gusto de saludarla. Muy buenas tardes para nosotros acá. Estamos con 35 grados de temperatura acá en Houston, 2 horas menos que ustedes. Así que estamos cerca de las 5:30 de la tarde. Guille, un beso. Feliz día para vos, para tu papá en este Día del Locutor. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Siempre es uno de los primeros saludos que me llega, debo reconocer, siempre para los cumpleaños. Y hoy le contaba a Ailén que es para nosotros un día muy, pero muy especial, recordando, por supuesto, a mi abuelo sobre todo. Así que muchísimas gracias por eso. Very congratulations. One coffee, please. Me parece que acá ya no va a hablar más de español que llega, ¿no? No, ya está. Olvídate, vuelve. Hasta para clases particulares está. Vuelve ya a dictar curso. Claro, Guille, bueno, yo comencé con tu abuelo y después con tu papá, estuvimos ahí en el 5 y ahora con vos. Ah, siempre con los Fernández al lado. Ah, somos... ¡Qué clavo te llevaste! Las tres generaciones... Atención. No vaya a ser que después te llegue Pugliese también. Claro. Espectacular. Bueno, Guilla, acá estamos en escúchame a mí. No. De Houston, donde va a jugar Argentina. Terminó la conferencia de Scaloni. Messi no lo confirma en el equipo, pero es casi seguro que va a ser titular. ¿Qué les parece si escuchamos al técnico un párrafo de esta conferencia? Lo escuchamos. Vamos a esperar un ratito, entrenamos dentro de un par de horas o 3 horas o así y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor y ayer tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo a partir de ahí. En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos. Altera que no juegue Leo, esa es la realidad, para todo el mundo, no solo a mí. Y intentaremos que esté, y después si no está, buscar lo mejor para el equipo. Pero como siempre decimos, es partido a partido y el equipo se conforma el rival y sobre todo el momento que está el rival y donde se le puede... hacer daño y esa siempre fue nuestra idea. Palabra de Scaloni, el director técnico de la selección argentina. Muy bien, ahí lo escuchamos Scaloni, después habló el técnico Sánchez Zapaza de Ecuador, también dando referencia, por supuesto, no se descarta que ponga 3 mediocampos defensivos para controlar el fútbol de Argentina. Bueno, todas son especulaciones. Está armando un partido con Messi en cancha el técnico ecuatoriano, pero Scaloni todavía no lo confirmó al lío. Y seguramente mañana, como sucede siempre, primero a los jugadores y después a los medios, del 11 titular. ¿Qué les parece, Ailén Guille, si mostramos un poquito lo que es el estadio? Sí. Va a jugar este partido acá en Houston. Hace muchísimo calor acá en Houston. No es lo mismo esto que el calor de Miami, pero bueno, no. Hasta acá nos mandaron con la selección argentina. Un estadio imponente, un estadio muy lindo. Acá también hay festival de rodeo, tal es así. ¿Eh? Sabemos que esta es una zona llena de vaqueros. ¿Cómo en la zona de Texas, acá al límite con México, y si volvemos acá al estadio acá en vivo, mirá lo que es la entrada del estadio, ¿no?
lo que son los toros ahí, una gigantografía, una especie de estatua o algo así, en la puerta del estadio donde va a jugar Argentina, que ya lo hizo acá en la Copa América de Estados Unidos 2016, donde Messi convirtió un magnífico gol de tiro libre. Ahora a las 6 comienza el entrenamiento de Argentina y también a la misma hora habrá otro banderazo, así que vamos a estar ahí con América desde ese lugar. Justamente eso es lo que iba a preguntar, si ya están llegando los argentinos, sobre el banderazo que estuvo circulando también en redes sociales que se iba a realizar. Sí, acá había que pedir permiso a la policía, estaba en duda, se lo hace al banderazo para que los hinchas puedan ir y nosotros también. Bien, es todo desde acá. Ailén, Guille, les mando un beso y en un rato estamos en contacto de nuevo. Muchas gracias, Dani. Vamos a esperar todo el material y la previa la vamos a vivir juntos de lo que va a ser el próximo partido de Argentina. Ahí estamos. Despedimos entonces desde Houston a Daniel Ruña con la cobertura de la Copa América y nos íbamos también con las imágenes del entrenamiento de Argentina. Mucha expectativa puesta, ¿no? Muy bien, Guille. Cerramos el deporte, ¿te parece? ¡Lo cerramos! De Paul, Leo, la toma Messi para De Paul, le puede pegar, le empanó sobre el área, parecía adelantado, Juliano, tocó, acá de María, le tiró por arriba con la derecha, le picó antes, para Messi, rápido para Messi, viene Leo, toca rápido para pelear, por Argentina, rapidísimo para Messi, pasa la Angelito, pasa la Angelito, para Messi, se murió, va para Angelito. Bueno, Guille, es momento de tomarnos una pausa. La primera en este noticiero de Teleflash de día miércoles. Recordemos que en el próximo bloque vamos a tener la columna del doctor Jorge Rodríguez Robledo. Tenemos mucho más material informativo preparado para todos ustedes, así que en apenas unos minutitos nos volvemos a encontrar. Liberándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer.